Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches ya. No quiero dejar pasar este video y esta información que les voy a dar, que es muy importante y que yo les pediría me ayuden a compartirla. Fíjense que recién vi un video de Isaí Ramírez, Quesadilla de Verdades, en el que está dando una información que a mí me parece digna de ser difundida porque no es ni justo ni se vale. Ustedes saben que yo aprecio a mis colegas youtubers, lo saben y saben que los menciono de vez en cuando, aunque a mí no me mencionen. Perdónenme que se vea así mi imagen, pero es que detrás de mí está el escudo de la bandera mexicana. El asunto al que quiero llegar es el siguiente. Fíjense que ahí, en este video, Isaí está leyendo una información que Nacho Rodríguez, el chapucero que está en Tabasco, escribió una columna en el diario Tabasco Hoy. Y dice que tanto Forbes, bueno, más bien, Isaí dice que Forbes está diciendo que la información de Andrés Manuel y la Cuarta Transformación y todo lo que estamos haciendo los mexicanos en beneficio de México no llega a otros países. ¿Cómo la ven? Pues bien, amigos, en este video, Isaí está leyendo la columna que escribió Nacho Rodríguez y Nacho dice que llega a las rancherías, a las comunidades más alejadas, etcétera, etcétera, de México, la información de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación y lo que hace el gabinete. Pues amigos, yo les he mencionado y lo hemos dicho bien claramente, porque el señor presidente lo ha dicho hasta el cansancio durante las conferencias mañaneras, que no llega la información a los rincones de México porque simple y sencillamente no existe la conectividad. México tiene el 25% de conectividad a nivel nacional, a lo largo y a lo ancho del país. No hay más. Precisamente por eso se está ahora ya con el proyecto de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, para que llegue la red de Internet a todas las comunidades o a la mayor parte de las comunidades en México, porque hay rancherías extremadamente alejadas. Entonces, gracias a que Andrés Manuel López Obrador tiene este proyecto en mente y en acción ya, es que los poblados más alejados van a tener conexión y se van a enterar de muchas cosas. Tan es así que los programas de beneficio van a llegar y van a poder cobrar su dinero de manera personal a través de Bansefi. Bueno, pues además en esta columna que hace Nacho Rodríguez en Tabasco Hoy, dice que no llega la información a otras partes del mundo, que no llega a Estados Unidos. E Isaí dice que es importante que esté llegando la información de la Cuarta Transformación a Estados Unidos. Pues amigos, yo les he repetido muchas veces que Mara está haciendo una muy buena labor en Estados Unidos. Mara Carranza. Y no me dejarán mentir que yo lo he dicho porque también la información llega a España gracias a Wilmer Domínguez. La información llega a Bélgica gracias a el mexicano en Bélgica. Aquí está lo que dice: las benditas redes no llegan a Estados Unidos. ¿Perdón? Qué mal informados están tanto Isaí como Nacho Rodríguez. No se vale, amigos, no se vale. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. El trabajo que está haciendo Mara es único y es el primero que está siendo hecho en Estados Unidos
con la traducción al inglés de las conferencias mañaneras. Además, Mara traduce los spots del señor presidente. Entonces, estos youtubers, con todo el respeto que me merecen, deben informarse, amigos. Por favor, pásenles la información, porque yo desde aquí, fui la primera en abrir la puerta para Wilmer Domínguez, en abrir la puerta para Mara Carranza, para... aquí está parte de la información que dice Tabasco Hoy, Nacho Rodríguez. Abrí la puerta también para Giacomo Longato, que también está haciendo lo suyo. No pude tener la imagen de Giacomo Longato aquí, pero ustedes lo conocen. Busquen mis videos. Por favor, amigos, busquen mis videos. Yo sembré la semilla aquí en Intelectua. Sembré la semilla internacional. Nos conectamos a través de internet en conferencia internacional. La primera vez, Wilmer Domínguez, Giacomo Longato y yo. Después me conecté con Mara Carranza. Y últimamente me conecté con Blanca Pazapera, que también está haciendo lo suyo en el Perú, junto con Ricardo Belmont Casinelli. Él, Ricardo Belmont y Blanca Pazapera sí me han mencionado. Los demás, Wilmer por ahí en alguna ocasión, en un inicio de nuestra relación de amistad. Pero ahora, con la que más he hecho amistad, y se los digo sinceramente, es con Mara Carranza. Y Mara Carranza se ha dado a la tarea de cantar el corrido que yo escribí para el señor presidente. Amigos, yo los invito a que vean todos estos videos y a que sin egoísmos pasen la información, porque tiene que darse a conocer lo que nosotras estamos haciendo. No se vale que los youtubers o estén desinformados o no quieran mencionarnos, porque yo sembré la semilla internacional y ya está dando frutos a nivel planeta. Y digo planeta porque incluyo al mexicano en Bélgica, que tampoco lo pude poner aquí. Incluyo a Wilmer Domínguez en España. Incluyo a Blanca Pazapera y a Ricardo Belmont Casinelli en el Perú. Y no puedo dejar de mencionar a Mara Carranza, quien está traduciendo al inglés todo esto. Incluso Mara se ha dado a la tarea de traducir uno de mis poemas al inglés. Amigos, yo les pido por favor que pasen la información. No es justo que no reconozcan el trabajo que estamos haciendo nosotros. Sí, yo entiendo que tienen mucha más audiencia que yo. Wilmer incluso tenía menos audiencia que yo y ahora tiene más audiencia que yo. Y está llegando la información a España. Y está llegando la información de la Cuarta Transformación. Perdón, me atoro de tanto, de tantas palabras que quiero decir al mismo tiempo. Está llegando la información a Bélgica, amigos. Y han tenido represión. El mexicano en Bélgica ha tenido represión por estar haciendo estos programas sobre la Cuarta Transformación. Pero de que aquí fui yo quien abrió las puertas para hacer internacionales estas conferencias, sí. ¿Por qué? Porque yo no soy egoísta. Porque yo quiero que la Cuarta Transformación germine en cada rincón del mundo, amigos. Y me siento bien orgullosa de haberlo hecho. Y aplaudo con todo lo que Mara está haciendo para nuestros connacionales en Estados Unidos, porque ella misma lo ha dicho. No saben, no conocen a Andrés Manuel López Obrador muchos de los connacionales en Estados Unidos. Entonces, amigos, por favor, yo les pido que pasen esta información y que dejemos el egoísmo, porque los youtubers necesitamos estar unidos. Por ahí he comentado con Mara que ayer me sorprendió con la pregunta que me hizo sobre lo que el hecho de que me quitaron mi acreditación en la mañanera. Y pues bueno, yo no quería dar información. Sin embargo, espero que los demás youtubers se unan a mí, porque hoy me pasó a mí y después les puede pasar a cualquier otro youtuber. Que lo dejen fuera de la mañanera porque no son periodistas.
son youtubers y tienen mucha más audiencia que yo. Eso es lo que me alegaron en la conferencia mañanera. Sin embargo, amigos, ahorita yo les pido que pasen el video porque necesitamos estar unidos los youtubers en todos sentidos. Los dejo con estas reflexiones desde Intelectua, aquí, donde se sembró la semilla internacional de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, amigos. Compartan, comenten con sus compañeros, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares y con sus amigos. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Espero que escuchen el corrido que escribí para el señor presidente y que lo cantó ya Mara Carranza. Y está por cantarlo y se los voy a decir ya porque esto tiene que seguir germinando. Y no porque yo lo haya escrito, sino porque Blanca Pasapera lo va a cantar. Entonces, amigos, espérense la primicia de ese corrido cantado por Blanca Pasapera en el Perú, en el Perú. Y yo quiero que me digan quién se ha atrevido a decirme, yo te lo canto aquí en México. Quiero ver, mejor está germinando en Estados Unidos, está germinando en el Perú, pero en México, ¿qué? Y pasa lo mismo en este sentido con los youtubers. ¿Por qué nos ignoran cuando aquí en Intelectua se sembró la semilla internacional de la Cuarta Transformación? Y esto, amigos, debiera tomarlo en cuenta Comunicación Social, debiera tomarlo en cuenta Jesús Ramírez, Jesús Cantú y todos el séquito que tiene Andrés Manuel en la Cuarta Transformación. Gracias, amigos, los dejo con estas reflexiones. Espero que lleguen hasta donde tengan que llegar y que me hagan favor de compartir para que de verdad lleguen. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente transmisión desde Intelectua, donde se sembró la semilla internacional de la Cuarta Transformación. Moyol Paqui.